En mayo, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, fue denunciado por presunta violación a una joven que trabajaba en la gobernación paceña. Incluso se indicó que la autoridad departamental ofreció 300 mil bolivianos y la entrega de 4 ítems a la víctima, a cambio de que no denuncie el caso. Muy sorprendidos por el actuar del fiscal Cristian Ventura, sin valorar los extremos objetivos dentro de la etapa investigativa, tales cuales son la denuncia escrita, las placas fotográficas, la declaración de 3 testigos, el registro del lugar del hecho, el examen médico forense, además de las valoraciones psicológicas, la valoración social. No se ha considerado estos extremos para llegar a una imputación formal. El jurista subraya que apelará a la determinación del Ministerio Público y lamentó que haya una parcialización de la Fiscalía para favorecer a Quispe. Espera encontrar justicia y que el caso no quede impune. Se va a hacer, una vez conocida esta resolución de rechazo, se va a dar por notificada a la víctima y en el plazo de 5 días vamos a presentar la objeción ante el fiscal departamental, hablamos del señor Julián Alave, con la esperanza de que exista justicia, toda vez de que hay los suficientes elementos de convicción, de prueba, que denotan que ha existido un hecho de impunidad que lamentablemente está siendo ahora rechazada por el fiscal de materia.